colores tenéis en la paleta? Puestos, frescos. ¿Cuáles son? ¿Este está fresco? Trata de poner los colores que están frescos lejos de tus dedos. Este está muy cerca del orificio del dedo. Entonces, si vos pones el... se te va a ensuciar todo más rápido. Esto tiene... ¿Vos poner más arriba? ¿Tiene una cinta atrás? Mientras más arriba vea mejor. Vamos a dibujar primero los tonos que tenés blanco o un café. ¿Puedes ser más lindo, por favor, y un poco más volar? Poné las cosas ahí en el asiento. Porque vamos a necesitar varios colores. Vamos a necesitar amarillo. Amarillo también necesito. Y... más agua, esencia de trementina. Blanco. Negro, ¿eso es fresco? ¿Está fresco ese negro? Sí. ¿Y rojo? ¿Es ese que está ahí? Sí, poné un poquito más de rojo, pero no ahí, al lado del azul, por favor. Más tierno, ahí es. Bueno. Los colores tienen que estar distanciados. Y ahora venía al lado así, mirás. Mirá. Ahora hacemos un oscuro con el rojo y con el azul. Rojo y azul. Rojo tal, rojo cadmio común. Rojo claro, más azul talo. Hacemos un oscuro, un negro, una especie de oscuro de color. Luego con el rojo y con el amarillo hacemos un naranja. Esos son colores secundarios que se van a mandar. Con el rojo y con el azul se puede hacer violeta también. Pero depende de cuánto blanco tenga. Después con el rojo y con el amarillo vas haciendo blanco, naranja. Y con el rojo, digo, y con el azul y con el amarillo haces un verde. Y como el verde, o sea, como ese naranja, ese amarillo ya tenía un poco naranja, podés armar un tierra. Eso es imprescindible de base para arrancar. Tenés que saber armar los colores secundarios, ¿sí? Paso con otro aceite. Por ahí, ¿se sale? Bueno. Fíjate si conseguimos un sendero de metal y son mejores. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un tono piel general, un tono como para sentar el tema de la piel. No tenés que limitarte por imagen. La imagen lo que pasa es que no es una imagen fidedigna en los colores, ¿viste? Entonces, no tenés buena aproximación con el tema de los colores. Pero bueno, lo que hay, si pudieras conseguir una imagen mejor, porque esta persona peinándose de la barba. En algún libro tiene que haber de conocer una imagen de los colores. Entonces vas, arrancas, como quien dice, dándole la tonalidad a la mayoría de las cosas en general, ¿sí? Fíjate si me... Se cayó una patita de carne. Perdón. ¿Tenés una espátula también? Fíjate de pedirte un plato de prestar y diario, por favor. Diario también. ¿Ves? Ahí vamos logrando los naranjas del pelo. Qué malo. ¿Ves? Y pasando el dedo. Y pasando. Sí, la espátula. Ok. Entonces, también vamos dibujando
como negro, un poquito. Uno quiere enseguida ver algo distinguible, ¿no? La imagen ya hecha, distinguible. Pero a veces hay que tener paciencia, porque la imagen enseguida no se hace, ¿sí? Lo que se hace es una mancha o algo que se asemeje a esa imagen en el campo. Cuando uno usa anteojos, cuando uno tiene que enfocar, ¿entendés? Eso es lo que se asemeja más a veces al principio, a lo que comienza, ¿no? Entonces no tiene que estar uno pendiente de lograr el resultado definitivo de las primeras, porque esto es en varias sesiones, de 3 a 4 a veces muchas más sesiones, ¿entiendes? Lo que primero hago es esto, ¿no? Mancha, color, tratar de ir acercándome a la cosa, a la gama de colores, ¿eh? Y delimitando bien por la forma con el tono. Entonces, voy limpiando mucho, limpio mucho cada vez que tengo que andar buscando colores y usé, porque no es el mismo pincel, porque es una tela chica, por eso estamos usando el mismo pincel. Si fuese una tela muy grande, estaría usando muchos pinceles grandes. Y, por ejemplo, ahí este es un tono más bajo, y acá también es un tono más ligero. Entonces, aproximándonos, de acuerdo a cómo viene la cosa, me voy aproximando. Acá el cuello. Y acá, por ejemplo, en esta tela, que no está muy tensa, vamos a utilizar el dedo para darle la... sin que te raspe, sin que vos quieras lo que te raspe. Hay cosas que vos no querés que te raspe, porque el raspado, digamos, o el quitar de lo que sobra del óleo, no es conveniente que sea todo, un solo gesto. Me conviene que sea siguiendo la forma, ¿eh? Por ejemplo, esto, estoy siguiendo la forma, no es que sacar como un pintecho. Pero yo sigo la forma de donde estoy pintando. Acá para acá, haces una o dos y listo. Bueno, hoy, digamos, lo que avanzamos es en eso. No avanzamos mucho más, no vamos a lograr, ¿viste? No lo voy a querer dar el tallito del ojito, que no se quede, ¿entendés? Lo que puede hacer es un poquito una mancha general, ¿no? Así. Y acá todo con un blanco, ¿no? Este vestido. ¿Ves? Vos tenés que animarte a meter color, ¿no?